vamos a escuchar un poquito lo que nos quieran compartir de este tema nuestros invitados. Y bueno, sobre todo, como lo vieron y la convocatoria por lo que ustedes están aquí, pues la invitación de Mariflor, que es la directora de Juanio, ya por algunos años. Y bueno, los artistas invitados que nos van a acompañar en algún momento del recorrido para mostrarnos sus piezas y contarnos un poquito de eso. Les cuento un poquito, ¿verdad? Juanio nace para apoyar al Instituto Neurológico de Guatemala, que es este centro de educación y terapias para niños y niñas con alguna discapacidad intelectual de escasos recursos. En el 1961, un grupo de padres de familia que tenían algunos hijos con discapacidad intelectual, pues creo que se atrevieron a soñar despiertos, porque en esa época pues no existía nada, ninguna institución, ningún colegio que les pudiera dar las terapias necesarias a estos niños, y ellos se atrevieron pues a poner el Instituto Neurológico de Guatemala. 3 años más tarde, también gracias al sueño de una mujer, esa mujer, mi abuelita, Mariflor Sobalbarro, nace Juanio, ¿verdad? Juanio nace a raíz de esta necesidad que tenía el neurológico de recaudar fondos, y qué mejor que hacerlo a través del arte, ¿verdad? Entonces, ya llevamos 59 años existiendo, ininterrumpidos, en el que tenemos un gran apoyo de la comunidad artística, como lo son Estefanía y Domingo, en donde también los artistas dan de su corazón, ¿verdad?, de su creatividad, para que nosotros podamos tener lo mejor en nuestra exposición, y de esa manera pues seguir recaudando fondos para el beneficio de los niños del neurológico. Tenemos 2 grupos, ¿verdad? El grupo de artistas invitados, que es el grupo más grande, la mayoría de las obras. En total, ahorita en la exposición tenemos 144 piezas. De estas son 28 de concurso, que es un concurso que se abre todos los finales de año, más o menos en octubre, noviembre, en donde la convocatoria está abierta a cualquier persona que quiera participar y que cumpla con las bases, ¿verdad? Entonces, para eso tenemos un jurado calificador, y este jurado se encarga de hacer 2 curadurías, ¿verdad? Una digital y una física, para pues aplicar el filtro de las obras que nosotros vamos a tener ya aquí en la exposición y posterior en la subasta. Entonces tenemos 3 ganadores, ¿verdad? Primero, segundo y tercero, y 3 menciones honoríficas este año. El primer lugar es esta escultura hermosa, que la artista es Estefanía Arriaza, que nos va a hablar. Hola, mi nombre es Estefanía. Pues muchas gracias, Mariflor, por siempre apoyarme tan linda, y a Creative Mornings, que me tomó en cuenta para hablar un poco sobre mi trabajo. Pues les cuento un poquito de mí. Yo saqué mi carrera y mi maestría en el Art Institute de Chicago. Me gradué el año pasado en mi maestría, y la verdad, yo soy una artista conceptual. Yo no me considero necesariamente ceramista, porque siento que eso nos encaja un poco en los ámbitos creativos, en qué es lo que podemos crear y a dónde puede llevar nuestro trabajo. Pero en mi último semestre en la universidad tomé una clase de cerámica y me enamoré, y eso me llevó a hacer varias residencias de cerámica, una que hice en Dinamarca, donde como que aprendí la importancia de cómo el barro nos une como comunidad y lo que es importante de hacer y compartir arte y convivir. Entonces, esta pieza, pues como que me gusta decir que es como arte COVID, porque yo creo que lo importante del arte es que hable sobre los tiempos que vivimos. A mí me interesa un montón la relación entre personas, objetos. Creo que habla un montón de lo que estamos viviendo. O sea, en esta pieza, pues el barro, yo usé barro nacional, y el barro nacional pues como que no tiene la... hay diferentes tipos de barro, y el barro necesita llegar a cierta temperatura para vitrificarse. Entonces lo que yo hice fue, hice todos estos objetos que son cotidianos, que se encuentran en nuestra casa, y los llevé a una temperatura tan alta que se derritieron y perdieron su forma,
Y así yo hice la escultura. O sea, la escultura no está pegada, sino que se hizo directamente en el horno. Entonces, algo interesante es que yo me pregunto, nosotros coleccionamos objetos. La verdad, nuestra casa está llena de cosas que nosotros le ponemos valor y por qué, qué significan. O sea, siento que ahorita en el COVID nos enseñó un montón de cosas, como por ejemplo la importancia de la familia, que tal vez está sobrevalorada, undervalued, mejor dicho. La importancia de, pues nos obligó a pasar tiempo en nuestras casas alrededor de estos objetos que nos relacionamos. Siento que la comida, pues un montón de estos son envases de comida. Habla un montón de las culturas familiares que tenemos y de la sociedad guatemalteca. Entonces, ¿qué significa agarrar un objeto utilitario y volverlo completamente obsoleto? O sea, ¿por qué? Es una protesta, es una reacción a lo que vivimos. O sea, siento yo que el barro es un mundo súper lindo, pero, o sea, a la misma vez, como que sí, es, a mí me encanta el barro porque es un objeto, es un material que proviene de la tierra y es súper maleable, pero a la misma vez es traicionero. O sea, el barro nos enseña un montón el desapego. Porque yo puedo pasar meses creando algo y a la hora que se mete al horno puede ser que explote, puede ser que se raje. Entonces uno tiene que tener, uno practica ciertos temas de meditación, espiritualidad, haciendo estos objetos, porque siempre va a ser una sorpresa cómo salen. Ya las cosas ya no están hechas para que nos duren para siempre. O sea, compramos un celular nuevo, nos va a durar 2 años y después se arruina y hay que cambiarlo o lo que sea. Ropa, ya nadie tiene ropa que le dure para siempre. Entonces, ¿por qué seguimos consumiendo? Porque estamos hechos para, o sea, la sociedad nos está impulsando a seguir ese consumo. Pero cuando ese consumo se vuelve algo obsoleto o se vuelve una pieza de arte, como que siento que nos deja mucho que pensar en qué estamos haciendo como sociedad. Para mí, como que siento que hacer arte es ser valiente, porque uno se expone y uno pone sus ideas al público y las trae a luz, generalmente hacia un objeto, hacia una acción. Y siento que el barro nos enseña un montón de valores, como paciencia, porque es un proceso largo, resiliencia, porque aunque se destruya la pieza, hay que seguir tratando, hay que seguir haciendo, humildad, porque hay que tener humildad para decir, esto es un proceso donde yo siempre voy a seguir aprendiendo, donde siempre voy a seguir creciendo, y sí, las cosas pueden salir mal. Entonces, no sé, siento que es como valorar un montón eso, y hay que seguir soñando. Yo nunca lo contemplé, pero a medida que he ido dando las visitas guiadas, la gente me ha comentado, creo que por la naturaleza de los objetos, y qué es lo que estamos viendo, me dicen que piensan que eso es plástico, ¿sabes? ¡No! Ajá, o sea, que es plástico pintado, digamos, y así como, ¡no! ¿Verdad? O sea, aquí se ve como que los detalles del barro y todo, pero creo que por los envases, ¿verdad? Ajá, que la gente puede pensar como que... Como por lo derretido. Ajá, pero es un comentario que me ha hecho la gente. ¡Qué interesante! Porque uno no se imagina que el barro se derrite. Siempre lo vemos, como tú decís, firme. Entonces es cierto que parte de lo que para mí expresa es ese que soltó, se dio, se derritió, no sé, o sea, viéndolo ahí. Por curiosidad, tú dijiste que eran como objetos diarios. ¿Qué es este aquí que parece como cosa? Ah, es un florero. Pero digamos, el de agujerito. Este es un florero. Ajá. Y pues aquí están los vasitos, los picheles, estas son unas cubetas que yo hice. Y el de arriba, Estefanía, ese que parece como cartón de huevos. Es un florero. Me pregunté. Es un florero. Aquí también hay. Sí. Tenemos tantas piezas que no hay un tema en común, ¿verdad? O sea, no es como que Juan y les pone un tema a los artistas. Entonces, la museografía que la realiza Mirella Beverini, todo tiene como una intención de estar donde está, ¿verdad? O sea, aquí, si se dan cuenta, pues estamos como que en la sección de abstractos, a pesar de que sea un abstracto, digamos, figurativo, como esta obra de Genaro Rodríguez, o un abstracto orgánico, como los que pueden ver ahí atrás. Y pues les quería hablar un poquito de estas piezas porque creo que son piezas que
no nos transmiten, o sea, sí nos transmiten algo, pero no es algo como tan fácil de deducir porque no estamos viendo una figura, ¿verdad? O un personaje en específico. Entonces creo que aquí se transmite un poquito este tema de soñar despiertos, ¿verdad? Porque yo creería que todos los artistas, si no es que la mayoría, lo que están tratando de comunicar en sus obras es lo que ellos llevan dentro, ¿verdad? Y ya sea por una técnica que sea en bronce o como nos platicó Estefanía, la cerámica, aquí las pinturas, dentro de las pinturas también podemos ver que hay collage, pero al final todos nos quieren dejar una parte de ellos en su obra, ¿verdad? Todos nos quieren transmitir esa inquietud, ¿verdad? Ese pequeño sueño que al momento en que tal vez están ellos trabajando en sus lienzos, es este tipo de meditación, ¿verdad? Como de una inmersión en su obra y en su técnica, en sus materiales, y al final pues el resultado es lo que tenemos frente a nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, esta obra de Mont Cárdenas, él es un artista que comenzó su carrera, digámoslo así, siendo grafitero, ¿verdad? Así, grafitero en las calles. En algún momento dice que tuvo un graffiti en cada zona de la ciudad. Y poco a poco pues ha ido evolucionando, se metió a trabajar con lienzos, ya también con acrílicos, ya no solamente con aerosol. Y esta obra pues es como que una recopilación y un collage de obras de él en el pasado, ¿verdad? Que él recortó y les dio ciertas formas. Y algunos pedacitos de lienzo que pues trabajó uno por uno y las incluyó en esta pieza, ¿verdad? Entonces es pues este conjunto de del pasado del artista y un poco del presente y cómo pues deberíamos estar orgullosos de nuestro pasado, ¿verdad? Sin importar si tiene sus luces y sus sombras, pero cómo este pasado pues a él lo ayudó a construir esta hermosa pieza. La palabra Juanio está compuesta de dos palabras, Junio y Juanito, ¿verdad? Junio pues es el mes en el que siempre sucedemos y esto se da porque en los años 60 cuando nació Juanio, el gobierno como que le daba un mes a cada fundación o a cada institución que necesitaba recaudar fondos para que no como que se cruzaran, ¿verdad? Y tuvieran como que la competencia. Entonces a nosotros siempre nos asignaron junio y Juanito, que es el niño símbolo del neurológico. Entonces esas dos palabras forman Juanio. Y el eslogan de Juanio es en junio no me olvides, ¿verdad? Entonces aquí el mensaje que nos da el artista es Juanio, no me olvides. Y pues se los voy a decir, ¿verdad? Aquí está J-U-A-N-N-I-O. Y aquí abajo está N-O-M-E-O-L-V-I-D-E-S. Entonces esto es algo de lo lindo pues, de Juanio, ¿verdad? Que a todos los artistas se les pide una pieza especial, ¿verdad? Porque queremos que esta exposición sea especial, queremos que el público se sienta que viniendo acá van a encontrar cosas que no va a encontrar en cualquier otra exposición. Bueno, les cuento un poquito. Domingo fue el ganador del año pasado, el primer lugar también. ¡Bravo! Con una pieza hermosa que yo creo que era casi de este tamaño, ¿verdad? Compuesta por 9 piezas, pero sí era... Wow. Bonito. Así que, pues bueno, no sé qué. Es obra muy simple, entonces realmente no les puedo contar así tan a profundidad como Estefanía, ni soy tan bueno platicando, pero deberíamos empezar con el dibujo, porque bueno, es por donde empecé yo también. Como que siempre ha sido el dibujo y la fotografía como que los medios más inmediatos para mí, como para plasmar alguna idea, sacarla, ponerla ya sobre algo físico. Entonces esta serie la vengo trabajando desde hace unos años. El cuadro que les decía Mariflor también era en esta misma técnica o medio. Y pues realmente es solo un dibujo lo más básico y esencial posible. Es solo tinta y en este caso grafito sobre papel, sin más. Está aplicado a mano, que es parte de la gracia, que no utilizo como reglas o alguna máquina para hacerlo. Entonces es como esa dedicación, ese querer hacer algo por el gusto de hacerlo, por la necesidad de hacerlo, un poco también como hablábamos antes de ese contraste entre lo digital, ¿verdad? Porque realmente tendríamos la posibilidad de hacerlo digitalmente, más fácil, más perfecto,
pero como que no es eso lo que busco por alguna razón, ¿verdad? Y el trazo, pues, si se acercan, si se ve, aunque no se vea realmente defectos, se siente cierta vibración, cierta, se nota que lo hizo un humano. Y en esta obra en particular, hice una exposición el año pasado que trataba un poco del cuadrado y el círculo. El círculo suele ser como mi tema central, siempre me ha gustado mucho el círculo y es como un elemento geométrico que siento que no se ha explorado tanto dentro del gran mundo de abstracción geométrica que lleva, yo no sé, ya casi 100 años, ¿no? No es nada nuevo. Pero entonces es esa como tensión o contraste entre el cuadrado y el círculo. A un nivel formal como figuras son un poco opuestas y también a un nivel simbólico y hasta sus propiedades que llevan dentro, ¿verdad? Como el círculo es, pues, es irracional, ¿verdad? Es como no se puede racionalizar todo lo de pi, todo ese rollo. El cuadrado, sin embargo, es mucho más limitado. Muchas culturas también tienen esa dualidad de simbolismo, ¿verdad? El círculo simboliza el infinito, el cuadrado lo finito, el mundo, el círculo lo universal. Entonces como que me gustó cómo en esta obra pues conviven esos opuestos, conviven dos cosas distintas, contrastantes, pero conviven y se complementan. Entonces pues creo que por ahí iba. Y luego pues la escultura, esa es la primera escultura que hago, el primer objeto, bueno, es el primer objeto tridimensional, pero sí así formal, ya como para mostrarle al público. Entonces partí un poco, no sé si se acerca, no sé si han visto mi obra, pero muchas veces como que en la mente estas líneas concéntricas las traducimos como que fueran tridimensionales, ¿verdad? Nos da esa impresión y dicen, ah, bueno, eso parece como una pirámide o al contrario, parece un túnel hacia adentro. Entonces como que agarré esa idea y traté de pasarla a un medio tridimensional. Entonces, escogí también hacerlo, bueno, dos cosas, el plywood me gustó como material, porque siempre me ha gustado, porque tiene el ancho, ¿verdad? No hay que ensamblar las cosas de diferentes maderas y todo. Es como más industrial, más rústico, no quería hacerlo como de caoba barnizada, como demasiado fino, no sé cómo decirlo. Aunque el acabado sigue está muy fino, pues. Pero lo que más me gustó fue que si lo ven de lado, el plywood está hecho de capitas, de chapas, entonces como que el material está construido de una manera similar a la que están construidos los dibujos, ¿verdad? De líneas y así. Entonces como que tiene una relación directa, aunque no necesariamente derivada una de la otra. Y pues de ahí surgió la escultura, entonces es plywood con un wash blanco. Para que todavía se vean las vetas y todo, que otra vez es un dibujo, ¿verdad? Un dibujo que yo no hice, pero es el dibujo que hizo la naturaleza sobre la madera. Y pues eso es lo que les puedo contar. La artista nos hace esta invitación a como hacer esa reflexión de qué es lo que estoy viendo yo en las personas con las que yo convivo, ¿verdad? Sea bueno o malo, sea que me caiga bien o no, qué es lo que ella me está mostrando, ¿verdad? O sea, qué me está reflejando de mí misma y cómo puedo yo mejorar o interpretar eso que esa persona me está reflejando. Y la pieza, pues, a medida que uno como que le va dando vuelta, vemos cómo van cambiando los colores, porque pues cada una de estas caras de vidrio tiene una película de, pues como de este film tornasol, digamos. Entonces, por ejemplo, yo aquí la veo la mayoría como entre celestes y verdes, si me paso para acá pues ya miro anaranjados y magentas, y cada vez que yo voy cambiando, pues la nubecita adentro se va reflejando, ¿verdad? Entonces podemos ver que el reflejo sigue hasta el infinito, y es lo que ella nos invita y lo que yo los invito a todos hoy, ¿verdad? A ver qué es lo que las personas nos están reflejando. Así que eso es todo.